It is collapsed. When the smallest of choices echoed through the pages of history, it was an age of empires.
Amigos de Mixer Latinoamérica, ¿cómo estás? Así es viernes, estoy súper feliz y obviamente, estoy nuevamente con ustedes por acá. Ya tuvimos un gameplay hace rato de Ghost Recon Breakpoint. Ya tuvimos una entrevista, ya tuvimos muchísimos programas para ustedes. Seguramente por ahí están muy, muy felices algunos porque se ganaron este código para el juego, algunos se ganó una edición especial y por supuesto supieron mucho relacionado con el título. Pero en esta ocasión tenemos Game Pass Challenge, como ustedes lo han vivido durante todas estas temporadas en Mixer Latinoamérica. Nuevamente tenemos Game Pass Challenge, pero les tengo una gran noticia. Les tengo una gran noticia porque a partir de este momento estamos inaugurando una nueva etapa. Una nueva etapa con lo que, les confieso, iniciamos esta situación de Game Pass Challenge. Originalmente Game Pass Challenge surgió como un espacio para convivir con la comunidad. Ponerles algunos retos, estar comentando con ellos, tiempo. Ok. Do you remember a time when armies were built and powerful cities collapsed? When the smallest of choices echoed through the pages of history? It was an age of empires.
amigos de Mixer Latinoamérica. Ah, que tuvieron un déjà vu, ¿verdad? Tuvimos un incidente por ahí técnico. Estamos iniciando este primer Game Pass Challenge en estos nuevos cuarteles centrales de Mixer Latinoamérica. Un poquito accidentados, pero aquí estamos al pie del cañón. Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Draven, y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva etapa de Game Pass Challenge. ¿Y por qué digo nueva etapa? Bueno, voy a tratar de resumir todo el mamotreto que me eché hace unos cuantos minutos. Se supone que Game Pass Challenge estaba concebido, ¡ay, qué bonito! La palabra concebido, así, ¡uy, lo estamos arrullando! Como un programa para invitar a la comunidad. De repente, como que se transformó, como que mutó, y empezamos a invitar a influencers, empezamos a invitar a gente, ya saben, de esas que tuitean y cosas así. Pero decidimos regresar a nuestros orígenes. ¿Y qué mejor manera de engalanar esta nueva temporada que este señorón, que no vamos a presentar ahorita? De hecho, es mudo el señor, va a estar actuando todo durante el programa con mímica. Este señorón, que seguramente muchos de ustedes no lo ubican. Para estoy nada. Completamente seguro que no lo ubican de cuerpo presente. Pero cuando les diga cuál es su más nick, porco, van a saltar todos y van a decir, neta, es él, por favor, que me haga un hijo. Mientras todo eso sucede, vamos a explicarles de qué va este programa. Se supone que Game Pass Challenge, y no se supone porque es una certeza, Game Pass Challenge es un programa donde a nuestros invitados, aparte de platicar con ellos, que nos comenten un poquito qué es lo que hacen y qué es lo que dejan de hacer, obviamente los sometemos a una serie de retos. Estos retos son retos que forman parte de los juegos, que a su vez forman parte del catálogo de Xbox Game Pass, ¿de acuerdo? Entonces nos metemos como al meta del título, para que ellos, con la presión del tiempo y con la presión obviamente de todos ustedes que están comentando en el chat, se pongan nerviositos, los sacamos de su zona de confort, les tiemblan bastante sus nalguitas y se nos la pasamos increíble todos. Ese es el objetivo del programa y espero y esperamos todos aquí en el equipo hacerlos pasar un rato agradable. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está en estos momentos viéndonos en la transmisión. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Seguramente todos están increíbles, están súper en friega comentando. Me gustaría ver sus mensajes. Escriban, pero ahorita, escriban. Ahorita seguramente rezándole al Sagrado Corazón. Ahí está. Ya estamos así. Miren nada más. Como que convoqué. Saludos, Raven. Ando agüitado y hasta los fails me alegran, dice Draco. ¿Por qué andas agüitado, Draco? ¿Por qué? A ver, platícanos por qué demonios. Dice, hola, de sacar mis clases de lengua de señas a flote, dice Obes. Wicas, gracias, justo se me acabó el F. Dice, esto será, se va a poner súper bueno, gracias a Dark Nemesis que anda por ahí. Adame, todos la extrañamos, pero regresará la próxima semana. Seguramente allá Adame está, ¿dónde está Kim? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Tú necesitas tu dosis de Kim? Creo que todos la necesitamos. Todos. Exactamente. Gracias a Matías. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos, a todos los que están comentando. Vamos. Ay, mira, hasta Dami se está riendo. Draven es cruel con los desafíos. Soy un perro. Soy un perro con los desafíos. Ah, porque ustedes no saben, o sí, en algún momento lo comenté, estos desafíos yo los organizo. Entonces, todos los invitados sufren porque yo quiero y porque este programa de eso se trata. Entonces, nos vamos rápidamente a una breve cápsula. No, regresamos pingüino con la charla con el invitado para que ustedes lo conozcan y, evidentemente, con muchos retos, muchas sonrisas y mucho albur. ¡No se vayan! Porque esto se va a poner increíble. Do you remember a time when armies were built and powerful cities collapsed? When the smallest of choices echoed through the pages of history? It was an age of empires.
Bueno, muchachos, me salen los gallos. Ya estamos de regreso. Ya es una tradición que me salgan los gallos. Ya estamos de regreso con Game Pass Challenge. Y les presento con ustedes el grandioso, el señor en toda la extensión de la palabra, Omise. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Cómo estás, mi buen Omise? Quiero estrechar la mano de quien estrechó la mano, de quien se manoseó un día con Penguin. Eso. ¿Cómo estás, mi querido Omise? Yo bastante bien, emocionado por estar acá, un poco nervioso, pero bueno, ya con el... ¿Pero por qué nervioso? Estamos aquí en familia, estamos cotorreando. Yo lo sé, yo lo sé. Ahí el detalle es que yo desde marzo iba a venir, pero cosas pasaron y como fue algo de imprevisto, me emocionó entre la sensación de que iba a faltar el trabajo y estar acá, y definitivamente quiero estar aquí. Y voy a estar aquí. Está arriesgando. De hecho, tras bambalinas estábamos chismeando y nos platicaba Omiser que es por lo que nos platicó, es una persona muy responsable. En 6 años, y escúchenlo bien, perros, en 6 años Omiser jamás había faltado al trabajo. Nunca. En 6 años. Algo que mi productor, el del cabello verde, no puede decir ni yo siquiera, que yo falto una vez a la semana por lo menos. En 6 años no había faltado y lo hizo por Mixer acá. Latinoamérica. Por ustedes, muchachos. De ese tamaño son esos calzones. Que por cierto, quiero hacer una breve cápsula. Un breve paréntesis. Queremos mandar juguitos de chale o queremos mandar piedritas, por favor, a buen Draco, que su hermanito, que su hermano tiene ahorita problemas de salud. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Draco. Esperamos que todo lo que esté pasando ahorita a tu hermano se solucione a la brevedad. Te mandamos toda la buena vibra, por favor, piedritas, Matías, para el buen Draco. Apoyemos al Draco, que es un usuario constante. Lo queremos, mi querido Draco. Esperemos que todo se solucione en casita. Regresamos con nuestra programación. Mi querido Omiser, ya habíamos tenido una plática de invitación, no se habían presentado la oportunidad. Sí, no sé. Desgraciadamente no. Tú eres un usuario muy recurrente, andas por ahí en el chat comentando, estás ahí... Platícanos un poquito acerca de ti. ¿Qué hace Omiser? ¿De qué la gira un día que no está ahí de chismoso en el chat de Mixer Latinoamérica? Bueno, ya lo he comentado algunas veces en el chat. Uh-huh. Ahí les digo que los veo desde el trabajo y efectivamente lo hago desde el trabajo de una forma lo más discreta posible porque 2 veces me han llamado la atención. ¿Cómo crees? Sí, pero hay comandos ocultos en Windows que te permites bajar todas las ventanas. Entonces, como que estabas viendo YouTube y, sí... Sí, no lo vuelvas a hacer, pero nunca vieron que estaba viendo un stream y chateando. Ok. Entonces voy alternando entre 2 pantallas, veo el stream mientras trabajo y así me la he podido vivir todos esos años que he estado viendo Mixer Latam. Entonces he estado viviendo de cierta forma al filo, entre la emoción y las ganas de que quisiera estar jugando en ese momento, pero okay. Trabajo y es de la tarde, hasta las 10 algo, entonces no hay forma de que los pueda ver temprano. ¿Cuál es tu horario? De las 3 a las 10. 7 horitas, bueno. Sí, ese lo escogí porque yo de plano no me voy a levantar a las 8 de la mañana jamás. Ni cuando iba a la escuela. Yo reprobé 2 materias por no llegar temprano. Por baquetón. Sí, yo ya llegaba a las 9 a las clases y, profe, pásame extra porque yo no me voy a levantar a las 7. Ah, sí, de plano. Sí, era... ¿Cómo si los tiene bien bajados este hombre? Era bastante gracioso cuando me decían, sí, señor, aquí está su 5, vayas extra. ¿Puedes platicar de qué la giras? ¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces? Para describirlo simple, es investigación de mercados. Esto es analizar lo que se ve y escucha del día anterior en tanto radio como televisión. Y generamos toda esa información, una base de datos que luego los clientes compran para ver cómo van las campañas o qué programas son los más vistos, los menos vistos. Ok. Suena interesante. Sí. Pero evidentemente eso permite que tú estés al pendiente de prácticamente todo lo que sucede al día. En todos lados. Digamos que por fortuna y desgracia, porque luego tengo que chutarme unas telenovelas que son horrendas. Tienes que estar al pendiente de qué pasó en La Rosa de Guadalupe y cosas así. Sí, podría contarles capítulos, pero eso será para otro día. Entonces tú estás al día en los trenes de todos los días, que de repente una marcha, qué fue lo que pasó. O sea, tú estás al día prácticamente. Completamente, porque sí, todo lo que se está grabando en este momento lo podemos escuchar y ya en una hora está disponible para que uno lo pueda ver o oír, dependiendo de lo que quieras. Pero prácticamente estás pegado a las redes sociales 7 horas al día. Si no es que más. Como buen godín, frente a mi computadora, mi mouse, un café
y viendo el stream, por supuesto. Eso, ven, ven nada más qué cosa. Este muchacho quiere quedar bien con nosotros, evidentemente. A ver, platícanos un poquito más de. Ya conocimos al Omicer de este profesional. Pero platícanos al del Omicer videojugador. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuáles son los títulos que te gustan? ¿Cuál es la consola con la que naciste? Bueno, digo, evidentemente es Xbox, el poder, poder de la X. Sí. Pero a ver, ¿cuáles son los géneros que te apasionan? Ah, por género son los FPS, los... He jugado algunos de RPG. Claro, no me he casado con ellos porque es probarlos, jugarlos. Y, ah, oye, está padre. Pero una vez que juegas con los profesionales es como que... No lo vuelvo a hacer, okay. No me vuelvo a meter ahí porque te aplastan de una forma tan... En ese entonces, en la juventud era cruel y sí te frustra, pero yo seguía jugando. Mi Chef and Parts, jugaba luego con amigos. Alguna vez jugué Monster Hunter, pero digamos, esas nuevas versiones ya no las he jugado. Las jugaba en las clásicas de Nintendo. Ajá. Y sí, la primera consola que yo me compré, y eso sí fue juntando pesos, haciendo mandados, todo lo que podía ahorrar, fue un 360, pero ya de tercera mano. Que un primo me dijo, ¿la quieres? Dame 800 y es tuya. Dije, ah, perfecto. El problema de esa consola es que no le servía el control, entonces. Sí, me tuve que esperar un poco más. Compré uno genérico, funcionó hasta que no pudo más. Y de las consolas con las que había empezado yo a jugar, desgraciadamente fue un...